Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de Cerca Guatemala, desde Quetzaltenango estamos transmitiendo el día de hoy y les estamos dando la bienvenida a todos ustedes. Ya vieron, hoy nuestro último programa del año, que conste, ¿sí? Último programa del año y les vamos a dejar hoy una formulación que le va a servir mucho a usted. En su panadería, si no tiene este producto, ok, hagámoslo, ¿sí? Y si no tiene panadería, pero usted se está cuidando y no está saliendo, entonces usted puede hacer su propio pan sándwich, ¿sí? El pan de molde, como dicen acá en Quetzaltenango, pan sándwich, pan de caja, le llaman algunos. Bueno, ¿qué otro nombre llevará? Hasta ahorita no sé, pero son esos tres que se me vienen a la mente. Pan sándwich, pan de molde, pan de caja y pan para los tamalitos, ¿verdad? Para el día de esta semana, de este fin de año. ¿Saben? Este pan puede servir para poder hacer un susanguchote así, bueno. Tal vez el 24 no, pero el 31 sí se vale. El 31, queso crema, su aderecito, o si no solo el queso crema, la piernita ahí, ¿verdad? Una pierna horneada o un lomo, ala. Pan de rico. El día de hoy tenemos acá unos sanguchones. Somos tres acá, ¿verdad? Y vamos a degustarnos un sándwich rico. ¿Sí? Es nuestro convivio el día de hoy, ¿verdad? Bueno, un sanguchote y por qué no los tamalitos del día 24, ¿verdad? Acompañados de, a veces a mí no me alcanzan dos, tengo que pedirle ahí cuando estaban las posadas, ¿verdad? Le pasan a uno su tamalito y dos rodajas de pan sándwich, pero a veces uno así como que viendo al vecino a ver si le sobró su panito sándwich porque no le alcanza a uno, ¿verdad? Entonces, o simple y sencillamente para comer tostadito, el pan sándwich, ¿verdad? Con mantequilla de ajo, mermelada. O una mermeladita, muy bien, ahí está, algo más dulce. Bonito. Vamos a dar los saludos a las personas que nos están sintonizando ya. Vamos a ver quiénes ya están diciendo presente. Dice Loren Hernández, hola, buenos días desde Mazatenango, nos están escuchando, nos están viendo. Gladys Azurdia, dice buenos días, ahí sí un abrazo allá doña Gladys. Silvia Tovar, muy buenos días. Yoli de Marroquín, ahí también está dando ya muy buenos días. Livia Marlene López Cortés, muy buenos días Livia. Marvin Abac, Alma Gómez, también muy buenos días. Animaría Sánchez de Lupita, muy buenos días, chef, Dios lo bendiga, bendiciones a ustedes también. Y bueno, el día de hoy tenemos esa formulación muy buena. Antonieta Varías, Jorge Pop, buen día, dice también Rodolfo López, saludos, profe Eric, muy atento a este live, dice Rodolfo López, muy bien. Rodolfo Carmen Aragón de Hernández, muy buenos días. Cortecita Bella, también ahí con sus Colochitos y ahí con la diadema de reno, muy bien. Gloria de Eric, muy buenos días don Eric, les saludo de Misco. Cristina Ismatá, muy buenos días. Ana Palacios también ahí. Wendy Hernández, buen día chef Eric, es bueno disfrutar de esta clase magistral, bueno gracias Wendy. Antonieta Carreto, Gladys Azurdia, Ingrid Ávalo, dice Gladys, ¿qué dice Gladys? Dice, desde ya, feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Así es, muchas gracias. Lizeth Zúñiga, también Ingrid Ávalos, S. Loren Hernández, Victalina Vázquez, buen día, chévere, dice Francisco Mazariegos, buenos días. Chencho, dice Julián Bax, Samuel Pérez, Jenny López, Hans Daniel Rodríguez, bueno, Vilma Brand, buenos días, qué delicia con lo que nos recibe esta mañana, dice desde Villanueva,
Presente, muy buenos días. Antonieta Carreto, buenos días, Cher. Saludos desde la zona 1 de la capital. ¡Qué bueno! Y saludos a las 225 personas que ya están en sintonía. No sea mala, no sea malo. Ahí hay que... ¿cómo es esto? Compartir. Compartir, ¿verdad? Hay que compartir. Y comparta este live ahí y va a ver que se van a unir muchos más personas. Ahí todavía hay muchas personas que dicen, yo no sabía de estos cursos. Y ya llevamos, ¿cuántos meses? ¿Seis? ¿Siete? Siete. Como por ahí, siete, ocho meses. Y muchos todavía no saben de estos cursos. Así que no nos quedemos con este live. Compártalo, por favor. Y bueno, vamos a empezar con el curso del día de hoy. Ah, me estoy atragantando ahí, ¿verdad? Pero es por el sándwich. Ese sándwichito está, pero ya me está diciendo, cómeme. Bueno, entonces vamos a ver la formulación. Veamos acá los ingredientes. Tenemos harina, azúcar, sal, manteca, levadura y leche en polvo. ¿Sí? Bueno, ahí vamos entonces y les voy a explicar, ojo, les voy a explicar la formulación. La formulación se divide en dos. En la semana pasada, creo yo que fue la que vimos, o la antepasada, cómo se hace una esponja. Hoy les traigo la formulación del refresco, se llama lo que hacemos después de hacer la esponja, ya cuando mojamos, y la esponja y el total en onzas también se los traigo. Vamos a ir paso a paso. Quiero que entendamos bien el concepto de qué es una esponja y cómo hacer una esponja. Hoy yo les decía, es que la semana pasada con el panetone, la esponja fue como un ingrediente extra. Hoy no. La esponja, y esto es como yo lo manejo siempre, la esponja la saco de la misma formulación de nuestro pan, ya sea en francés, en pan sándwich, en panetone, en lo que sea, va de ahí, ¿sí? Ojo con esto, veámosla y se las explico. Muy bien, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Importantísimo, la primera es de ingredientes, la primera columna dice ingredientes. Y aquí están nuestros 7 ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy. Harina dura, agua, levadura fresca, sal, azúcar, manteca y leche en polvo. ¿Sí? No hay problema. El orden acá no hay problema. No es ninguna de que estemos colocando en este orden. Puede ser en desorden igualmente. Muy bien. La segunda casilla o columna es el porcentaje. Y se podría decir que esto es el ADN de la fórmula. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar, pero se está ya variando la formulación. Pero la fórmula que hoy nosotros le traemos es esta. ¿Sí? El ADN. Esta es la fórmula. 100% de harina, 52% de agua, 3% de levadura fresca, que conste, levadura fresca. 2% de sal, 8% de azúcar y 8% de manteca. Y por último, la leche en polvo con un 3%. Esa sería la fórmula en porcentajes. Luego ya venimos y vamos a hacer una esponja. Para hacer una esponja se necesitan 3 ingredientes. Y como lo pueden ver ustedes, en las casillas 5 y 6 están la esponja. ¿Sí? Está la casilla de libras y la casilla de onzas. Vamos a hacer 2 libras de esponja, ¿sí? Y esto se va a unir
a las 3 libras del refresco. ¿Qué quiere decir? Que en total, que en mi casilla 7 dice total onzas, yo estoy haciendo 80 onzas, o sea, 5 libras. 2 van a ir a la esponja de harina y 3 van a ir al refresco. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, también para la esponja voy a utilizar agua. Y en este caso, para las 2 libras de esponja, voy a utilizar 22 onzas de agua y 1 onza de levadura fresca. ¿Esto qué voy a hacer? Voy a hacer la masa, no la refino, solo la amaso. Y la voy a llevar a fermentación para que por lo menos tenga de 2 a hasta 3, 4 horas. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más, pero yo le quitaría, digamos, si ves de un día para otro, solo la mitad de la levadura. ¿Sí? En este caso, como son 3 a 4 horas, le estoy colocando 1 onza de levadura. Entonces ya tengo mi fórmula, el refresco, que es lo que vamos a pesar cuando ya esté lista la esponja. Y ya voy a mojar mi pan sándwich. Entonces, ¿qué hago? Ya no peso 5 libras de harina. ¿Por qué? Porque ya utilicé 2. Entonces solo 3. Ya no utilizo el 52%, son 42 onzas de agua. Pero como ya utilicé 22, ya solo peso 20 onzas. Y levadura fresca son 1.5 en el refresco y 1 onza en la esponja. Total 2 onzas y media. Como ya pesé 1, ya solo peso 1.5. En el caso de la sal, no hay ningún cambio porque no he colocado sal en la esponja, entonces se va así. Azúcar 6.5, manteca 6.5 y leche en polvo 2.5. El día de hoy, si tienen dudas, por favor, háganmela saber ahora para yo despejar estas dudas, ¿sí? Vamos a utilizar virgen de covadonga o gold medal. Son nuestras harinas por las mejores, ¿verdad? Entonces, son las más indicadas para hacer este tipo de panes. A esto, ¿le puedo agregar preservante? Sí, le puedo agregar preservante. Esto ya lo vamos a platicar en estos momentos. Muy bien. Espero que tengamos ahí, quiero leer algunos comentarios si hay dudas. ¿La esponja no lleva azúcar? En este caso no lleva. ¿Puede llevar? Sí puede llevar. ¿Para qué le coloco azúcar a una esponja? Para acelerar el proceso de fermentación, nada más. Yo prefiero que no lleve para no descompensar lo que es la formulación. Acuérdense, y esto va, si usted le echa azúcar a la como extra, tal vez ahí no hay ningún problema, pero si es parte de la fórmula, le va a hacer falta esos azúcares a la formulación y al pan, ¿verdad? La esponja se puede dejar desde la noche ya hecha, así es, se puede dejar una, por ejemplo, lo hace a las 6, 7 de la noche, para el otro día a las 6, 7 de la mañana, sí se puede, ¿verdad? Pero colóquele solo la mitad de la levadura que dice la formulación. ¿Qué más? Si se desea hacer integral, ¿cuánto sería el porcentaje de harina integral o a frecho? Mire, si es harina integral, usted le puede agregar a aproximadamente un 40% del total de la fórmula, ¿sí? Un 40%. Y si es a frecho, en este caso, tendría que ser menos. ¿El afrecho qué es? Es la cáscara del trigo. Se puede, sí, hay muchos que lo hacen con ello. Salvadillo, incluso he visto ahí que algunos lo hacen con granillo. Entonces, también, pero en porcentajes menores, un 10% le aconsejaría yo, nada más. Bueno,
¿Por cuánto tiempo se deja la esponja fermentar? Se deja fermentar de 2 a 3 horas hasta las 12, 18, 24 horas. Pero entre más tiempo fermenta, menos levadura debería de haber. ¿Sí? Ojo con eso. Chef, perdone, ¿se puede hacer directo o cambia el sabor o resultado? Muy buena pregunta, ¿quién me hizo esa pregunta? Alex Juárez Reyes. Se puede hacer directo. Se puede hacer directo. Y si yo le digo a usted, la esponja es para un proceso industrial, ¿sí? Para un proceso donde haya maquinaria. Y por eso lo dimos de esa forma. El día de hoy, si usted no tiene máquina, yo le recomiendo mejor que lo haga directo, ¿sí? No se complique y hagámoslo directo, ¿sí? De hecho, el que preparé yo ayer lo hice con esponja, una miga más blanca, una fuerza mucho mayor, un tiempo de vida más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esponja lo que va a dar microscópicamente son ácidos a nuestro producto. Entonces, la acidez hace que el hongo no aparezca. Bueno, o retarde eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mucho tiempo sí aparece, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Pero sí retarda la aparición del moho o del hongo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eso nos ayuda a la esponja. Pero igual, si usted va a hacer un pan sándwich porque de plano lo va a comer el 24 y lo hace el 22, no hay problema. Lo puede hacer directo y sin preservantes, ¿sí? Los preservantes, hay uno que le colocan a este pan y es el antimoho, es químico, ¿verdad? Entonces, le puede agregar, si le hace esponja, 0.25%. Y si no le hace esponja, el 0.5%, ¿sí? Entonces, pero sí se siente ese, no sé, es un sabor que cada cuerpo lo percibe distinto, ¿sí? Por situaciones ya de organismos. Muy bien, ¿qué otra? ¿Qué diferencia tiene el mojarlo con esponja y al mojarlo directo? Les decía, la diferencia es el tiempo de vida, una miga más blanca, mucho más fuerza, o sea, eleva mucho más. De hecho, si lo hacemos con molde, muchas veces y tiene mucho peso, puede tirar el molde. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, pero si lo hace sin esponja, no le echa la cantidad necesaria, puede que no tenga mucha fuerza y se caiga en el horno, ¿sí? Entonces, pero si usted utiliza harina de molinos modernos, virgen de Covadonga o Golmeda, mire, hágalo directo. Y yo se lo recomiendo si no tiene máquina, ¿sí? Si no quiere una maquinita ahí, una amasadora, porque en realidad la vuelve más resistente, o sea, más potente. Entonces, las esponjas se podría decir procesos industriales o semi-industriales, y sin esponja, método directo, va para las personas que lo vamos a hacer a manito, ¿sí? Entonces, ojo, cae. Ok, Alex Juárez Reyes. ¿Qué dice ahí? Por ahí no sé, pero me imagino que hay alguna situación ahí. Dice fórmula, dice, chef, la esponja de esta formulación sirve igual para el panetone. Ayer dejé refrigerada una esponja de la fórmula de panetone. Habría que compararla, pero sí pudiera servir, solo había que ver, acuérdense que la de panetone es como un ingrediente extra. Entonces sí, pesa lo que le dice la fórmula de panetone. Listo. Saludos a don Rosendo Castillo, dice Mafer de Polanco.
por favor, saludos, chef, desde la capital. Ah, desde... Muy bien, perfecto. Maffer, saludos ahí, saludos, Chendo. Ahí, responda ahí. Gracias. Gracias, dice Rosendo. Muy bien. Dice Carpio Lorena Mirna, dice, lo he hecho pan dulce con esponja y sale súper. Sí, sale muy bueno. La esponja da fuerza, ¿sí? Y en los panes dulces, cuando usted, por ejemplo, un pan de yema lo hace con esponja, hace que, ¡pum!, reviente y salga eso bonito, ¿sí? Bonito, bonito. Entonces, ojo ahí con eso. Disculpe, y para hacer sándwich tostado, ¿cuál sería la receta? Un tostado. Sándwich tostado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sándwich tostado? Tiene que hacer primero esta y luego tostar el pan sándwich normal, ¿sí? Sería la receta. ¿Qué es lo que hacen algunos? Bajarle grasa y bajarle azúcar. Entonces con esto no hay suavidad en el pan. Entonces, pero ya vamos, va a ser directamente para un pan sándwich tostado, ¿sí? Entonces, se puede ir hasta con un 0% de azúcar, no, tal vez un 2-3% de azúcar y 2-3% de grasa, y luego, bueno, ahí ya le sale más durito, bueno, ahí va. Porque a veces sale desinflado. Porque a veces sale desinflado, esto muchas veces, el pan, por ejemplo, este panito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí adentro tiene aire. Cuando las burbujas de aire son muy grandes, muchas veces colapsa, porque no aguanta. Pero cuando las burbujas de aire son pequeñitas y aguanta, ¿verdad? Entonces, por eso se desinfla. Otra forma de que se desinfle es que no estemos utilizando a veces la harina adecuada y eso no aguanta el peso, ¿verdad? Miren, este está grandote, ¿verdad? Muy bonito. No tenemos... Pero aquí leo yo los mensajes. Ah, ok, ahí nos van a leer mensajes. Y bueno, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, me quedé sin poder leer sus mensajes, pero bueno, si hay ahí alguna duda, por favor, repítanla y estamos a la orden. Bueno, ¿soldura? Sí, ¿verdad? Soldura, se puede usar con soldura, sin embargo, para un proceso industrial no es adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la soldura tiene un poquito menos de absorción que la Virgen de Covadonga y la Golmeda. Pero sí se puede usar. Si usted lo va a hacer en casa, si usted lo va a hacer para ya, digamos 2, 3, 4 días, excelente. Le sale idéntico con soldura. Y ya si usted lo va a hacer industrialmente para almacenarlo 15 días, entonces mejor le sugiero mejor la Golmeda o la Virgen de Covadonga. ¿Verdad? ¿Se puede hacer en horno o estufa? ¿Se puede hacer en horno o estufa? Sí se puede. Pero yo le aconsejaría los moldes un poco más pequeños. Permítanme. ¿Están mis moldes? Ok. Acá tengo yo unos moldes. Este es el industrial. Pan de esta caja. Y esta de hecho tiene tapadera para que salgan cuadrados, ¿sí? Entonces va la tapadera a presión y ahí no sale, ¿verdad? Entonces con tapadera, molde que va a estar 35 hasta 35 minutos en el horno, 170 grados centígrados y qué tanto, con eso estamos bien. Pero si usted lo va a hacer en casa, cómprese unos, incluso no son especiales de pan sándwich, son de cepelín. Entonces vamos a venir
y vamos a darle ahí con estos tamaños mucho más pequeños para que sea la cocción mucho más efectiva en un horno de lo que es horno de estufa, ¿sí? ¿Por qué se arruga la corteza? ¿Por qué se arruga la corteza? Les estábamos diciendo lo del las burbujas, ¿se recuerdan? Y muchas veces también porque en el horno solo va muy poco tiempo, entonces hay demasiada humedad dentro y eso hace que colapse el pan, y si no colapsa, se arruga, se empieza a arrugar, ¿sí? Otra cosa es el enfriado. Mire pues, cuando un pan sale del horno, sale en la caja, es de desmoldarlo de una vez. De una vez, tiene que desmoldarlo en caliente con guantes y lo desmolda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si lo deja en el molde enfriándose, va a empezar a sudar. Y eso es una de las partes por las cuales se arruga el pan. Entonces, es de dejarlo, de sacarlo. Y si usted tiene rejillas, en una rejilla, sino sobre el papel. De hecho, yo tengo ahí mi papel, ahí lo tenemos, vamos a pasarlo, que es donde yo los pongo a enfriar. Y vamos a dejarlos enfriar sobre un papel de esos de... ¿Kraft? ¿De harina? ¿Un papel de harina? Miren. De hecho, para que vean que no es mentira, el día de ayer yo aquí los enfrié, estos que tengo acá, y los dejé al ambiente, ni siquiera los dejé tapados, los dejé sobre la mesa al ambiente. ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora que lo metan a la bolsa, se vuelve a poner suave, muy muy suave de hecho. Entonces, vean, y cuando lo saco, va a caer así. Entonces, hay que darle un tiempo, después ponerlo así, y después otro tiempo así, hasta que enfríe completamente, porque como no tenemos rejilla, entonces va ese movimiento. Y eso ayuda a que no arrugue, ¿verdad? Cuando es industrial, ahí sí deberían de tener rejillas o un proceso de enfriamiento mucho mejor, ¿verdad? Entonces, se va esto. Voy a volver a colocar este acá. Y bueno, nos vamos a hacer nuestro pan. Y el día de hoy, como usted lo está pidiendo, lo vamos a hacer directo. No hay problema. Úselo directo, úselo con esponja, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué ingrediente me hace falta acá? A ver, ¿quién dice? ¿Qué ingrediente? Si se puede hacer en molde de cepelín de silicón. Molde de cepelín de silicón. Si se puede hacer en molde de cepelín de silicón. Yo creería que sí. ¿Se puede? Sí. Démosle, ahí me cuenta. Nunca lo he hecho, pero la lógica nos dice que si aguanta un cepelín en el horno y todo, en el pan no hay ningún problema, ¿verdad? Rodolfo López dice agua. Agua, sí, eso nos hace falta, el agua. ¿Y por qué no la he pesado? Porque la tengo enfriando. ¿Sí? Tengo enfriando el agua, porque lo voy a hacer con agua fría. Vamos a pesar entonces el agua fría, 20 onzas, pues así, ¿cuánto nos decía de agua fría? 20 onzas. Así es, 20 onzas. Muy bien, ya tengo regreso ahí de lo que es los comentarios y todo esto. Se me había ido el internet acá. A don Rosendo no, porque él tiene full internet ahí, ¿verdad? Entonces, agua dice Rodolfo López, muy bien. Ani María Sánchez, agua. Gredo, gracias, Cheo, dice Angélica de María Arauz. ¿Cómo se hace la esponja? ¿Cómo hacer cualquier masa? Agua, levadura y harina, definitivamente. Se hace la esponja y listo. ¿Verdad? 270 personas enlazadas. Bueno, nos vamos y vamos a hacerlo
Lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer a máquina, usted manda, ¿sí? Si tiene máquina, sale mucho mejor, con una consistencia, desarrollando bien lo que es una elasticidad en esta masa. Pero si lo hace a mano, ojo, si lo hace a mano, hay que darle duro, hay que darle una buena refinada. ¿Para qué? Para que crezcan los gatos. Así, no, para que pueda tener elasticidad y pueda crecer bonito ese pan de molde. Mario Tío dice, ¿qué está chendo ahí? Muy bien, Mario. Paola de Mendoza, el refresco con las hojas se hace juntos. ¿Cómo así directo? Bueno, ok, les voy a explicar última vez. Más que todo para que quede clarito, así, claro, claro. El refresco y la esponja hacen una formulación, ¿sí? El refresco son 3 libras de harina y todos los ingredientes que dice el refresco. Y la esponja es 2 libras de harina, de agua y levadura. Eso junto hace una formulación que es la que tienen hasta la séptima columna. Y, ojo, si no quiere hacer esponja, agarra la séptima columna y eso es lo que tiene que pesar, ¿sí? Ahí estamos. Decíamos que con esponja para procesos industriales, para ya más profesionales, y si lo quiere hacer directo, bueno, lo hacemos directo, como el día de hoy, ¿sí? Vamos entonces con la máquina, vamos a agarrar la amasadora. No, la batidora, porque son apenas 2-3 libritas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá en nuestra... vamos a poner agua. ¿Sí? Sal. Azúcar. Y bueno, vamos a ir trayendo la paleta, porque esto se va a mover con la paleta de la batidora, ¿verdad? Vamos a llevar la paleta. Entonces, luego vamos a agregar, esto ya lo estoy haciendo acá, lo voy a agregar lo que es mi leche, la lechita, y vamos a colocar aquí mismo la levadura. ¿Sí? Que conste que el agua está fría, porque lo estoy haciendo solo con amasadora, se podría decir. Entonces, ahora le voy a colocar la harina, leche y levadura, ¿sí? Pero antes voy a... Muy bien. Antes voy a mezclar unos segundos, nada más. Acuérdense que si el agua está fría, no va a disolver ni la sal ni el azúcar. ¿Sí? Bueno, ahora sí voy a agregar lo que es la harina, los ingredientes secos. Y bueno, listo. Bueno, siempre ahí con saliendo un poco de no muy serios, ¿verdad? Siempre estamos ahí haciendo chistines, ojalá les guste, para que sea un poco entretenida la clase, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se amasa a mano? Miren, más o menos a mano la vamos a amasar de unos... Aquí le estoy colocando la manteca. De unos 15 a 20 minutos, por favor. Y a máquina yo le estoy dando unos 8 a 10 minutos. Espero que ya salga en ese tiempo. ¿Sí? Si lo hacemos con cilindro, es el mismo procedimiento. El cilindro refinado es lo mismo. En este caso, ahí sí yo le aconsejo que pueda hacer
su esponja y lo haga, si tiene amasadora, que haga la masa y luego la vamos a pasar al cilindro. Va a depender las pasadas, dependiendo la velocidad del cilindro, la abertura de los cilindros, es mucho. Pero sí, es el mismo proceso. Vamos a cilindrar y hasta que refine, ¿sí? ¿Qué levadura se usa? Ay, perdón, ahí arriba. ¿Qué levadura se usa en polvo o en barra? ¿Cómo se usan las dos? María del Mar de Arana. Bueno, vamos a ver. Si usted está utilizando una levadura fresca, y ahorita estoy utilizando yo, bueno, no sé, pero digamos una... Supongamos que estoy utilizando 3 onzas de levadura fresca y me piden levadura instantánea, voy a utilizar solamente una onza. Y si me piden levadura seca, voy a utilizar 2 onzas. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Muchos lo que hacen es, si me piden 3, utilizo 11.5. Está bien, se vale, ¿verdad? Profe, agua fría, ¿por qué es en amasadora? ¿No podría explicar eso, perdón? Claro que sí. ¿Quién me preguntaba eso? Luan Chespa. Luya Chespa. Bueno, Luya, ¿qué es lo que pasa? Las amasadoras tienden a tener fricción. Entonces, cuando hay fricción, calienta la masa. Entonces, lo que voy a hacer es a bajar temperatura, en este caso, del ingrediente agua, para que esa fricción no me caliente mucho la masa, ¿sí? Sino cuando salga de la amasadora o de la batidora, en este caso, lo que va a pasar es que ya venga caliente y la levadura ya esté actuando. Entonces me va a salir sobrefermentada o con, a la hora de que yo quererle sacar el aire, va a costar más. Entonces mi pan me va a salir con burbujas más gruesas, ¿sí? Más rectas. Y probablemente en la corteza me sale burbujeado. ¿Por qué? Porque ya el pan ya estaba burbujeado cuando yo lo figuré. ¿Estamos? Juan Hernández, ¿qué dice Juan Hernández? Chef, la formulación sirve tanto para clima cálido y frío, y en ambos casos debo agregar fría el agua del refresco. Muy bien, solo el agua del refresco, porque el agua de la esponja, eso lo va a hacer con anterioridad, ahí no hay ningún problema. Sí, sirve igual tanto en la costa como en tierra fría. Acuérdense que esto va empacado. Definitivamente sí debería de haber una variante, pero en este caso podría utilizar la mía, ¿sí? Más menos azúcar y sal, nada más, y ya. Por ejemplo, si está en la costa, podría utilizar hasta un 6 de azúcar, el porcentaje, y 6 de manteca. Me da un poquito menos de grasa y de azúcar para que no salga muy suave, pero sí se puede. Dice, si se hace a mano, el agua también debería ser fría. Muy buena pregunta. Yo creería que no. Si se hace a mano, yo lo que haría es, si se hace a mano, la levadura integre hasta de último, por favor, ¿sí? Hasta de último. Y ahí estamos. ¿Listo? Con 4 horas de anticipación en la esponja. Así es. Saludos a los chefs, que Dios los bendiga, bonita clase, dice Ileana Toledo, muchas gracias Ileana. Bueno, ahí estamos a la orden y estamos haciendo que usted pueda llevar a cabo estos lindos panes. De hecho, hay muchas personas que nos mandan fotos que ya hicieron sus panes, que bueno, de verdad, me alegro mucho, excelente. Ahí vi a algunos que ya hicieron panetones, otros que ya hicieron la torta navideña, excelente. Ah, ayer me mandaron, y voy a ver si tengo por ahí el WhatsApp, para mandar saludos. ¿Por qué? Porque mandaron una trenza que ya la habían hecho, estaba muy buena, la verdad, salió muy, muy bonita. ¿Sí? Entonces, ojo, dice Iris Reyes de González, chef, disculpe, si tengo harina suave,
se puede utilizar. No se puede utilizar iris. La verdad es que es un pan que pide harina dura, ¿sí? De que lo puede hacer, lo puede hacer, pero no le va a salir las características de un pan sándwich así. Bueno, ¿sí? Ojo con eso. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Vamos a ver. Ahí estamos, vamos a ir bien. Habían preguntado si podía hacer con la Gold Medal. La Gold Medal que utiliza, que se consigue en los supermercados. La multipropósito. Es de todo uso. Sí se puede hacer. Pero lo ideal sería la harina dura, la Gold Medal, harina dura. ¿Sí? Sí se puede con esta otra harina. ¿Verdad? Ojo con eso, que esta es una harina para todo propósito. No es suave, no es dura, pero ahí está, ¿verdad? Podríamos decir que sí se puede. Perdón, el chef dice, no pude ingresar antes. ¿Puede indicarme qué receta está realizando ahora, la esponja o la otra? Gracias. No, ya estoy haciendo refresco. Lo estoy haciendo en directo. Para muchos que tenían ahí de que no se puede hacer directo, si no puede hacer directo. Bueno, lo estoy haciendo directo, no utilicé esponja, sino que me estoy yendo directo. Pero si usted es un proceso industrial, puede utilizar la esponja. ¿Sí? Ojo con esto. Ya casi está. ¿Qué es lo que voy viendo acá? Hermano, ya está. Es esto. ¿Sí? Miren qué bonita. Vamos a ver desarrollo. Y el desarrollo, yo le hago esto. ¿Por qué? Porque si aguanta esto, quiere decir que va a aguantar retener el gas. Y estamos perfectos hasta ahora. Vamos a traer un poquito de manteca que tengo acá. Vamos a echar mantequita aquí. Para que repose nuestra masa. Manteca. Vean esta masita. Vean, está buenísima. No quedó nada por ahí. Y voy a traer mis moldes y la pesa. Yo me voy a lavar las manos. Y estamos listos para estos sándwiches. Ya me están haciendo así como que. Vean esto. Miren esos sanguchotes, ¡ala, qué rico! Miren la miga de este pan sándwich. Ya le voy a meter una mordida ahí a esto. Muy, muy, muy bonita, muy rica. Ya me dio hambre. Bueno, bueno, listos. Ángela Nidia Inestrosa dice, usted da las explicaciones tan claras que anima a hacer todo lo que ustedes están elaborando. Muy bien, de eso se trata, que ustedes me entiendan. Y porfa, si algo no me entienden, díganme, mire, no le copié. Pregúnteme usted, ¿verdad? Para que yo le pueda decir todo, ¿verdad? De eso se trata. ¿Podría usarse esa masa para bollos? Sí puede, sí se puede. Van a ser unos bollitos muy ricos, de hecho. Este es un pan muy, muy, muy bueno. Emilia Sagastume, esa masa se puede usar para pan galleta. ¡Ajá! Mire, ese pan galleta lo tengo que dar acá en Chela yo. Créame que a mí, ahorita usted me llevó a mi juventud, a mi niñez. Me hacía unos sándwiches con pan galleta, con esa galleta cilindrada, con los ojitos. Ahora, muy rico. Y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque el pan galleta es un poco más cargada en azúcar y en grasa, para que tenga ese sabor
característico, es semidulce, ¿verdad? Este está todavía como desabrido, pero ya el pan galleta es un semidulce y es, miren, riquísimo. Vamos a poner esa. ¿Y aquí no se consigue? Pan galleta. Y aquí en el occidente no la podemos, no, casi no hay personas que la hagan así. Yo la verdad, a veces me tengo que hacer mi panito yo solo. ¿Me invitas? Bueno, vamos a ver. Buenos días, chef, dice Bárbara Paola Contreras. Muy bien. María del Mar, de Arana. Chef, ¿cuántos panes salen de esa formulación? Mire, yo estoy haciendo... Estaba en la receta. ¿Dale? En la receta está... Ah, en la receta está, es cierto. En la receta está... está el, la formulación, en la fórmula, la receta, dice que pan moldes pequeños de 8 onzas, que es como este. No, este también va a ser como de 10 onzas, de 10. Vamos a colocarle, dice que de la fórmula que está ahí, de 8 onzas nos dan 17 unidades. De 12 onzas nos dan 11 unidades. Y de 22 onzas nos van a dar 6 unidades. ¿Sí? La de 22 onzas. Ya estoy aquí. De 22 onzas es el grande, ¿sí? Es este. Imagínense para 6 unidades de 22 onzas. El día de ayer hice las 5 libras y me salieron. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. O sea, 4 panes, tengo por allá otros 5 panes de 22 onzas y estos dos pequeños me salieron de 5 libras. Sí, los dos pequeños más o menos pues fueron de 15 onzas cada uno, ¿sí? Entonces por ahí estamos. Julián Max, ¿cómo sería la preparación con levadura instantánea? ¿Siempre se tiene que activar por aparte o se aplica directo, chef? La levadura instantánea es instantánea. Ahora, la seca instantánea sí hay que hidratarla en agua tibia. La seca instantánea. Pero la instantánea, esa es directo. Yo le aconsejo a todos que leamos, digamos, la parte de las instrucciones de las levaduras. Ahí atrás dice, hidratar con agua tibia a tantos grados centígrados. Entonces esas sabemos que es una seca, una levadura seca. Pero la levadura instantánea no dice eso. A veces dice agregue directamente a la harina o al pan, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una levadura instantánea, ¿sí? Che, dice Mayra Mexicanos, enseñamos a hacer pan galleta. Y recuerden las tortillas de harina. Ah, ok, perfecto. Me voy a apuntar, diría Cantinflas. Galleta cilindrada y tortillas de harina. ¿Qué, cómo diría ahí? Promesa de... Pinky Promise. Sí, cabal, Pinky Promise, ¿verdad? Ahí sí, se los voy a apuntar ahí para que la hagamos, ¿sí? Y cuando hagamos las tortillas de harina, mire, pues eso es lo rico. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer un burrito, una baleada, unos tacos así. De una vez lo vamos a hacer de esta. Bueno, y esto se tiene que trabajar rápido, porfa. Yo aquí platicando, y esto... es importante que no quede, que no esté escuchando mucha plática, porque si no, lo vamos a hacer de 20 onzas el día de hoy, porque el día de ayer la hice de 22 y nada, aguanta las 20 onzas. Muy bien. Y ahorita les explico cómo se va a forjar esto. Lo tengo acá. 11 onzas.
Ahí estamos, 11 onzas. Cabal, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo primero que hago, bueno, hay varias formas de hacer un pan sándwich. Y la primera es la que utilizan los ya los profesionales, ¿sí? Y vienen acá. No se asusten, tranquilos. Es la masa. Se porta mal. Entonces vamos a forjar. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí vamos forjando. Y oye, hay un sonido que ¡pac!, que es como que si cuando uno mastica chicle y hace una bombita. Y ese sonido quiere decir que le estamos sacando bien el aire. ¿Sí? ¿Miren? Pobre masa. Ahí metemos las puntitas. Qué violencia. ¡Qué violencia! Dicen por ahí. No, Ana María Sánchez. Es desestresamiento, dirían por ahí. Vea esto. Ahí está. Miren. Va a ser cabal. Que no le vaya a salir muy, muy larga, porque si no, entonces se va así y eso sale mal ahí. Entonces va a venir acá y lo colocamos en el molde. Saque el estrés, dice por ahí Cortecita Bella. Muy bien, Cortecita, sí, es el estrés. Otra forma de hacerlo, y esta se la voy a enseñar. Vamos, lo primero que tenemos que hacer es bolear. Y vamos a traer un bolillo. Y esto se lo voy a enseñar más que todo. Esta forma, y les decía la otra vez que hicimos, ¿qué? El pirujo. Que les enseñaba esta porque es la más fácil de hacer y de enseñar. Ahora, los que ya saben forjar, excelente, sigan con el sistema de forjar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? ¿Se recuerdan? Lo que voy a hacer Cortecita Bella dice, y nosotros en casa, los vecinos asustados ahí, van a pensar que están volando los sartenes por ahí, pero no, es la masa, ¿verdad? No se preocupe, esté ahí. Bueno, miren, vamos a venir acá, estiramos, estiramos, estiramos acá y estiramos acá, ¿sí? Vea esto. Lo que estamos haciendo acá es sacando el aire. ¿Se engrasan los moldes? Sí, los moldes se tienen que engrasar, por favor. Le estoy dando vuelta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como lo empecé a hacer acá, esto es esto, queda arrugado. Entonces, ojo, si lo hace, si no le da vuelta, le va a quedar arrugado el pan desde el principio. Muy bien, mía. Entonces, lo que voy a hacer es estirar un poco para que esto quede cuadrado. A la hora de enrollar, esto queda bien, ¿sí? Entonces voy y corto acá, voy presionando y voy dando vuelta. Muy bien, lo pongo acá y acá lo que hago es unirlo y listo, mira. Pero como el molde todavía le queda un poco, lo que voy a hacer es a estirar. ¿Bien? Muy bien. Ahí vamos quedando. Y listo. Entonces acá lo único que hago es meter.
lo voy a ajustar un poco para que le hago este movimiento para que asiente y listo. Vean. Muy bien. Van dos. Y estos dos los voy a hacer así. Y el otro lo voy a hacer también del mismo tamaño, solo que lo voy a hacer destapado. Miren cómo está saliendo la burbuja de aire. Vamos a conectar nuestra cámara de fermentación. Cuando usted tenga cámara, lo primero que tiene que hacer es que tenga agua en la cámara. Bueno, aquí le voy a dar vuelta. Sí, quedan grabados los videos en la página. Quedan grabados, todos estos videos quedan grabados. Si usted vino tarde el día de hoy, puede ver el video y ahí están las primeras explicaciones que estuvimos dando el día de hoy. Y en el canal de YouTube. Y en el canal de YouTube, así es, don Rosendo. Exacto. En el canal de YouTube también quedan guardados. ¿Por qué se enrollan las masas? ¿Por qué? Es la forma más... es una de las mejores formas para quitarle el aire, ¿verdad? Como la primera que hice fue así, en cada somatón que le daba, apretaba y salía todo el aire, ¿sí? En este caso, lo estoy haciendo de esta forma. Y bueno, para que salga el aire. Si no tiene molde con tapadera, no importa. Si no tiene molde con tapadera, usted le va a dar, le va a salir un pan Pullman, se le llama esto. ¿Sí? Un pan Pullman. Así. Porque parece Pullman. Porque parece Pullman, exacto, ¿sí? Esto parece Pullman, ¿sí? Entonces, a usted le va a salir este panito. Y si tiene tapadera, le va a salir como una caja. Por eso le llaman pan de molde o pan de caja. Pan rodaja. O pan de rodaja. Eso. ¿Y si le puede echar mantequilla? Puede. La fórmula la puede componer, por ejemplo. Se le puede echar margarina. Mantequilla no tanto, porque la mantequilla, bueno, también se le puede, pero le va a salir muy caro, ¿sí? Y va a dar demasiada suavidad en el pan, entonces habría que ajustar. En este caso, con la misma fórmula, yo le podría decir, puede agregarle margarina o mitad mitad con manteca, puede agregarle algún tipo de sabor, por ejemplo, ajo, chile pimiento, cebolla, un pan de molde saborizado. Qué rico, ¿verdad? Y bueno, de todo le puede dar, ¿verdad? Y por último, voy a hacer este chiquitín, ¿verdad? Ya para ir terminando, ya para explicar lo que es la fermentación y por último, el horneo. Y bueno, les voy a explicar algunas situaciones que pueden ustedes, les puede ayudar. Ojo con esto, vean. Si quiere hacer este trenzado, tiene que hacer dos. Dos piezas iguales. ¿Sí? Voy a ver si lo hago con el otro, porque este es muy pequeño.
Voy a descomponer el otro para hacerle. La fórmula queda en la página, ¿verdad? La fórmula queda en la página. De hecho, ¿cómo ayuda? De veras, porque yo a veces hay clientes que me dicen, mire, denme la fórmula de tal, y yo le digo, tal vez no la tengo en la mente, y lo que hago es irme a Facebook y sacar la fórmula. Así de sencillo. Sí se le puede agregar preservantes. Sí se le puede agregar preservante, decíamos antimoho, desde el 0.25% hasta el 0.5%. ¿Cuál es la diferencia? Si le hace esponja, yo le sugiero 0.25. Si le hace... Si no le hace esponja, ahí sí. Pudiera ser el 0.5. Vea, aquí lo que hago. ¿Y si no tiene cámara de fermentación? El tiempo va a ser mayor. El doble, exacto. Va a ser mayor. Ojalá la haya. ¿Por qué se tiene que cortar siempre un pedazo para enrollar? Porque si no, si usted no corta el pedazo para enrollar, lo más seguro que este final le vaya a salir grueso. Entonces cuando usted corta, hace que eso quede delgadito. Y a la hora cuando usted enrolla, queda sellado de una vez, miren. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en este caso? Voy a hacer el trenzado. Lo que estoy haciendo ahora es estirando una de las piezas y estoy estirando la otra pieza. Tiene que ser cabal a la mitad. Y lo que hago va a ser este, ¿ven? ¿Sí? Miren qué bonito. Ya hago un empiernado ahí. Y lo que tengo que hacer ya es meterlo al molde. Un churro. Un churro, exacto. ¿Se puede tapar con papel de aluminio el molde si no tiene tapadera? No, porque tiene... esto lo que va a hacer es que la tapadera tiene... Hace sello. Una, por ejemplo, ahorita que yo lo pongo... La tapadera quedó bien, bien sellada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto crece, y esto va a crecer exactamente cuando esté por acá, cuando ya vaya llegando aquí al borde, se va a ir al horno. Entonces lo que pasa ahí es de que el pan comienza a crecer, llena todos los espacios y empieza a hacer una presión bárbara sobre la tapadera. Entonces, incluso si alguien por ahí está diciendo, bueno, le voy a colocar algo y le pongo algo de peso encima, debería ser algo muy pesado, porque la presión que lleva en el horno es bárbara, ¿sí? Entonces aquí los tapamos, los voy a dejar medio destapado para controlar el crecimiento, y cuando ya vaya a llegar al borde, lo tapo y lo llevo al horno, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y en el caso de estos, ya cuando vaya a llegar al borde, hay que meterlo igualmente al horno, ¿sí? Tienen que estar de una hora a hora y, bueno, más, tal vez de hora y media a dos horas en fermentación, ¿sí? Si usted lo va a meter muy rápido, lo más seguro es que le revienta.
se le rasgue y se deforme el pan. Entonces, ojo con eso. Entonces, esa sería la indicación para lo que es el pan. Cuando ya esté grande, con una brochita con agua, una brochita con agua, lo lustra y le echa ajonjolí. Y ya para que le salga un pan, un pan de este tamaño, ¿sí? Vea, es un panito de este tamaño. Bueno, ya usted lo estará viendo, ¿verdad? Puede ser este o este, ¿ve? Vean, entonces ya lo lustran y le echan ajonjolí, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Por ahí me pudieron decir ustedes, ala, es que no tengo una cortadora de pan sándwich, con cuchillo. Acá tengo mi cuchillo, miren. Un buen cuchillo de sierra y bueno, listos ahí, ¿verdad? Y dándole ahí. Entonces, ojo con eso. Ojo, vamos a... Si el horno es de leña, siempre se tapa el pan. Si el horno es de leña, ¿siempre se tapa ese pan o no? Sí, digamos, el pan, por ejemplo, digo, si a mí me gusta cuadrado, lo voy a tener que tapar. Si me gusta Pullman, ya no lo tapo. Es cuestión de gusto. Hay muchos que les gusta el tipo Pullman, porque a la hora de rebanar, esto queda muy bonito. Vamos a ver si rebanamos un Pullman. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para rebanarlos? Ok, es muy, muy buena pregunta. ¿Quién hizo eso? Rodolfo. Rodolfo López, muy bien. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para recortarlos o recortarlos? Rebanarlos. Por lo menos unas 12 horas. ¿Sí? Déjelos que se enfríen bien para que la rebanadora corte bien. Si va a haber humedad todavía dentro del pan, a la hora de que la rebanadora corte, va a rasgar el pan. Entonces, ojo con eso. Yo ayer los dejé desde las 5 de la tarde y los rebané hoy hasta las 9 de la mañana. Y yo creo que estamos bien. 5, 6, 8, sí, casi 12. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué dice Maritza Saseña? Dice, ¿se le puede echar pasas? Bueno, ya aquí ya sería un pan... con pasas, ya no para pan sándwich ni panes con, ¿cómo se llama? Pero sí se le puede echar. Si usted quiere, se le puede echar. Adri Hawk de Chen. Buenos días. ¿Cuánto tiempo y a qué temperatura se hornea? Platicábamos que se hornea a 170 grados centígrados por 35 minutos los tapados y 30 minutos los destapados, ¿sí? Ojo con eso, ojo con eso. Por eso se le agrega agua para pegar las semillas. No se le agrega huevo porque si no tiende a dorar más la corteza. Dice, se hornea y a qué temperatura. Ya Carmen Todd, ya le contestamos. Carla Ávila dice hola. Hola Carla Ávila. Margarita López, ¿se puede hacer fermentación lenta? Sí, se puede hacer fermentación lenta, tanto en la esponja como en la fermentación final. Yo lo puedo dejar ahí y, bueno, la cosa es de que no haya mucho frío porque ahí sí se paraliza todo el proceso y va a dar acidez. Oiga, la semana pasada decíamos con el panetone que lo habíamos congelado y todo, se puede, pero acuérdese que entre una fermentación más lenta tenga, hay más acidez. ¿Sí? Probablemente cuando usted haga su o pruebe su pan, le va a sentir un acidito si hay demasiada fermentación, ¿verdad? Ojo con eso. Yo prefiero mejor darle fermentación lenta a la esponja y no al producto final. Producto final mínimo son hora y media, ¿sí? Máximo ya unas 3 horas máximo. Ya mucho podría darle acidez. Y a mí, por
O sea, muy personalmente a mí la acidez en un pan no mucho me gusta. Pero hay lugares, y no me dejarán mentir, donde les encanta esa acidez. Y hay personas que sí. Hay regiones, por ejemplo, Quiché, Huehuetenango, hay un pan acidito muy rico, y ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ahí está, ¿verdad? Chris Roy Mejía dice, Cheo, si se le puede agregar propionato de calcio, acá es muy frío, dice. El propionato de calcio es un antimón, ¿sí? Es un preservante, el propionato de calcio. Sí, sí se puede agregar, no hay ningún problema. Y sí, el propionato va a retardar un poco también el crecimiento. Entonces hay que jugar ahí con un poquito más de levadura. Ojo con eso. La SA dice, ¿por qué el integral a veces tiene un sabor un poco amargo o ácido con el 40% de harina integral? Habría que ver qué está pasando ahí, porque un 40% de harina integral no debería dar acidez, a menos que la fermentación sea muy, muy, muy larga, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Pero sí, sí, podemos ver eso. Dice Byron de León, 35 minutos a los con tapa y 30 a los sin tapa. Muy bien, ahí está. Con eso está bien. 5 más, no hay ningún problema. ¿Perdón? Él estaba respondiendo a Paula. Muy bien. Byron, usted ahí respondiendo, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otro? Pregúntenme ahí ahorita que estoy con ganas de darle ahí el... Bueno, porque hay panes sándwich que saben a jabón, dice, como él, ese pan. Oiga, ¿qué es lo que pasa con el pan sándwich? Muchas veces el propionato o este preservante o este antimoho le va a dar ese saborcito feíto, de veras. Yo créame que soy de los que soy como alérgico a eso, porque me como uno, no hay ningún problema, pero ya me como tres, cuatro, ya hasta uno se siente así como con malestar, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que son estos químicos. Entonces, ojo, hay quienes ni lo sienten y no les afecta, entonces no hay ningún problema. Pero, hablando de técnicamente, ese propionato de calcio, este antimoho, le va a cambiar el sabor. Nada como un pan sin preservantes. Miren, ulala, diríamos ahí. Saludos desde Cobán, me encanta verlos trabajar. Muchas gracias, Evita, Max, estamos a la orden. Y hoy estamos despidiendo este año con este es de hecho el último curso práctico. Mañana tenemos un curso puramente teórico, costos, rendimientos, ojo, no se lo pierdan, ¿sí? No se lo pierdan. Pero el último curso del año, pan sandwich, y la última degustación del año, por eso preparé unos sanguchitos así, bien, bien especiales el día de hoy. ¿Saben? Se me olvidó traer jalapeño, porque jalapeñito ahí hubiera sido buenísimo. Pero bueno, estamos bien. Ani María Sánchez dice, muchísimas gracias por la clase, Chef Eric. Gracias, don Rosendo, dice igual, gracias. CDCAP Guatemala, definitivamente, gracias a CDCAP Guatemala. Las clases han sido geniales, los voy a extrañar mucho, pero se merecen un buen descanso. Les deseo que pasen un muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es una feliz Navidad. Yo estoy leyendo mal. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, Ani María. De veras, un gran abrazo para todos ustedes. De veras, feliz Navidad. Un próspero año nuevo. No coman mucho. Bien, coman mucho pan. Yo me voy. Vamos, no sin antes
hacer la degustación de este rico y delicioso panote, un sanguchote, vean. Al rato me como el tamal y los panes, ¿sabes? Pero ahorita vamos a degustar este, ¿verdad? Salud. Muchas gracias, profe Eric, por la clase. Felices fiestas para usted y su familia, dice por ahí Bárbara Paola Contreras. Ya se lo está haciendo agua a la boca. ¿Ven mi cara? Una cara de satisfacción. ¡Qué rico! Delicioso. Bueno, todos los ingredientes. Pero para que un pan, un sándwich, sea perfecto, el pan tiene que ser perfecto. ¿Sí? Y no se olvide que usted ha aprendido acá, le hemos compartido las recetas de buenos panes hechas con las mejores harinas, si son las harinas de molino moderno. ¿Sí? Ya sabes, estamos aquí en la tienda Express en Quetzaltenango, zona 3 de Xela, adentro de Molinos Modernos, Molino Excelsior, y en la zona 9, allá en la ciudad capital, ¿verdad? Yo me despido con ustedes y esto se va a cámara de fermentación. Luego lo vamos a barnizar, pero me voy. Primero, de veras, se les va a extrañar. Se les va a extrañar. Y segundo, regresamos. Ya la segunda, tercera semana de enero, estamos con todo. Vienen fórmulas muy bonitas, vienen concursos, vienen los módulos. Este programa de certificación de módulos, ojalá ya se haya inscrito y ojalá haya quedado dentro de las personas que se les va a dar estas becas para que puedan participar en los módulos. Ahí esto ya es algo mucho más cercano porque yo ya los veo, ustedes me ven y vamos a estar haciendo pan conjuntamente, ¿verdad? A distancia, pero conjuntamente. Y créanme, yo tengo aquí una gran pantalla donde los puedo ver muy bien, puedo ver las masas, puedo ver lo que están haciendo y créanme, es un curso muy bonito, muy muy especial. Y bueno, nada más me queda desearles feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga, que Dios de veras bendiga a esta empresa que se preocupa por apoyar al pequeño y al grande industria de panadería, de pastelería, de alimentos. Y bueno, no se olvide, harinas de Molinos Modernos, Virgen de Covadonga, Gold Medal, Sol Dura, en las suaves podemos decir el Gallo Azul, León, Oso, San Rafael, el Sol Suave. Premezclas de Molinos Modernos para hacer esos riquísimos fruitcakes de temporada, las magdalenas con fruta cristalizada y decoradas, los pastelitos de fin de año, ¿sí? Entonces, que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo, feliz Navidad, cuídese, por favor, cuídese, estamos en una etapa bien, bien delicada de esto del COVID, por favor, cuídese y no se exponga si no hay necesidad, ¿sí? Que Dios me lo bendiga y feliz Navidad para todos.